Bueno, vamos a la palabra. Hace 8 días estábamos viendo el testimonio de la sangre. Recuerde que estamos viendo una enseñanza de cómo vencer a nuestros enemigos espirituales, cómo ser más que vencedores. Recuerde que la palabra nos ha llamado a eso, ¿sí? Somos ¿qué? Más que vencedores en el Señor. Y en esa bendición estamos cada uno de nosotros. Hace 8 días estábamos entendiendo lo que es el testimonio de la sangre. ¿Y por qué? Por lo que el apóstol Juan mismo dice. El apóstol Juan dice que el que vence el mundo, ¿quién es el que vence el mundo? Pregunta él, ¿no? Todo aquel que cree y confiesa que Yeshua, que Jesucristo, ¿es quién? El Hijo de Dios. ¿Es quién? El Hijo de Dios. Y recibe el testimonio de la sangre, el agua y el Espíritu. Entonces, si nosotros queremos ser verdaderamente vencedores, tenemos que aprender a recibir el testimonio de quién, de la sangre, el agua y el Espíritu. Y estamos viendo durante estos últimos días el testimonio que da la sangre. ¿Cuál es el testimonio que da la sangre? Porque recibiendo ese testimonio nosotros nos fortalecemos y así podremos ser más que vencedores. Y vamos a continuar en eso. Colosenses capítulo 1, ahí estuvimos trabajando hace 8 días. Y quedamos en ese capítulo, Colosenses capítulo 1. Por favor, vaya a su Biblia. Colosenses capítulo 1. Versículo 1 en adelante dice: Pablo, un apóstol, ¿de quién? De Jesús, el Mesías. De Yeshua, el Mesías, por voluntad de Dios y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en el Mesías que están en Colosas, recuerde lo que esto lo entendimos, qué era, qué significaba ser santos y qué, y fieles. Gracia y paz a ustedes de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre. ¿Quién es Dios? Nuestro Padre. ¿Quién es Dios? Nuestro Padre. No se olvide eso. Dios es nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua Mesías. ¿Quién es Dios? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos a hablar como dicen las Escrituras. ¿Quién es Dios? El Padre de nuestro Señor Jesucristo y por ende, por consiguiente, nuestro Padre. Orando siempre por ustedes, habiendo oído de su fe en el Mesías Yeshua y el amor que ustedes tienen hacia todos los santos, a causa de la esperanza que les está reservada en los cielos, y ya hablamos de esa esperanza, la cual ustedes conocieron desde antes por la palabra de la verdad del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra de verdad, el cual ha llegado a ustedes y así en todo el mundo está llevando fruto y creciendo como también en ustedes. Desde el día que oyeron y conocieron plenamente la gracia de Dios en verdad. Según lo aprendieron de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro del Mesías para ustedes, el cual también nos declaró de su amor en el Espíritu. Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que anden como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Yo le expliqué qué significaba esa palabra longanimidad. ¿Se acuerda qué significa? Es la resistencia que se requiere para terminar un recorrido, ¿sí? Un camino, pues de acuerdo al texto griego. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta ahí quedamos, ¿cierto? Hasta ahí vimos hace 8 días y estuvimos entendiendo todo esto, pero vamos a seguir viendo entonces lo que es el testimonio de la sangre. Entonces entendíamos que por la sangre tenemos nuestra redención.
Es el pago, la redención, es el precio que se pagó por usted y por mí para ser tenidos en cuenta para salvación. Y por medio de ese pago que se hizo por la sangre, es decir, el precio, ¿cuál fue? La sangre del Mesías, la sangre vertida en el madero. Por eso nosotros tenemos el perdón de pecados. Somos perdonados sencillamente porque fuimos comprados a precio de sangre por medio de nuestro Mesías Salvador. Y esa es la gran, o ese es el gran testimonio de la sangre. Entonces, según ese testimonio de la sangre, sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 15, que es donde vamos a estar trabajando. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es el Mesías? La imagen del Dios invisible. Recuerden esto. El mismo Señor lo dijo. En esto consiste la vida eterna, dijo el Señor. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, Dios único y verdadero, y a Yeshua Mesías, a quien tú has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, Dios único y verdadero, y a Yeshua Mesías, a quien tú has enviado. Por tanto, la salvación consiste en conocer al Padre, pero nadie puede conocer al Padre si no conoce primero a quién, al Hijo. De hecho, la misma Escritura nos enseña que nadie, absolutamente nadie, ha visto a Dios. Nadie le ha visto a Él. Eso lo confirma la misma palabra. Cuando nosotros vemos lo que dice Juan capítulo 1 versículo 18, ahí dice: nadie ha visto jamás a Dios, solo el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha explicado. Juan 1:18, busque su Biblia por favor, Juan 1:18. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie, solamente ¿quién? El unigénito de Dios, el Hijo de Dios. ¿En dónde estaba o dónde está, cuál es el lugar del Mesías? En el seno del Padre. Por eso es que el Mesías dice siempre, nuestro Salvador dice: yo he salido del Padre, procedo del Padre, vengo del Padre. Por eso los discípulos dijeron: ya nadie nos tiene que dar testimonio de que tú saliste del Padre, porque ahora entendemos que procedes de Él. Entonces, la gloria de Yeshua, ¿cuál es? Por eso cuando Yeshua estaba en carne, le decía a su Padre: Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tenía contigo desde antes de los tiempos. Glorifícame. ¿Cuál era esa gloria que tenía el Hijo? Estar en ¿quién? En Dios. Estar en el Padre. Él procede, Él sale. Por eso Él es el Logos. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el Dabar. Ese Dabar, esa palabra por la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Dice la palabra, la misma escritura, que todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. Por eso Él es la palabra hecha ¿qué? Carne. Él es el verbo que se hizo carne, el Logos. De hecho, la palabra Logos en griego significa razonamiento. Así se dice razón. ¿Cómo se dice razón en griego? Logos. Razón, logos. ¿Sí? Davar en hebreo es aquella palabra que sale de Dios, por la cual se conformó todo lo que es. Todo lo que es. Y Él se hizo carne. Entonces Él estaba en el Padre y salió del Padre, gozando de la misma sustancia del Padre, gozando de la misma esencia del Padre, siendo Dios. ¿Sí? Él mismo salió del Padre y se hizo con nosotros igual un hombre. Él mismo se despojó. Y por eso dice la palabra allí que nadie ha visto jamás a Dios. Y si la Escritura dice que nadie la ha visto, es porque nadie le ha visto. Pero hay una excepción. El unigénito de Dios, el que está en el seno del Padre, Él lo ha explicado. Yo no sé, su Biblia dice revelado, ¿cierto? Algunas Biblias dicen revelado. Está bien, pero ¿por qué yo traduzco explicado? Porque la palabra que aparece allí es la palabra exegomai, ¿sí? Que significa explicar algo, ¿sí? De ahí viene la palabra exégesis, ¿sí?
La exégesis, cuando uno hace una exégesis, una explicación de algo, ¿sí? Entonces él vino a explicar el misterio, él vino a explicarlo detalladamente todo. Por eso en él hay tenemos la confianza que de él viene toda revelación del Padre. Entonces, para conocer al Padre, un día lo vamos a conocer. Un día nosotros vamos a estar delante de Él. ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando su Hijo, nuestro Mesías Salvador, nos tome a nosotros y nos tome, como dice la palabra, para sí mismo, ¿sí? Y nos unamos a Él y seamos uno solo e iremos delante de Él. Y ahí veremos al Padre. De hecho, según las Escrituras, ni siquiera los mismos ángeles pueden ver al Padre. Solamente el Hijo de Dios. Solo el Hijo de Dios, y nosotros vamos a estar delante de Él. Nosotros vamos a tener esa fortuna, esa bendición, esa gracia, ese privilegio que aún los ángeles desearían, ¿qué? Mirar, ver. Pero para conocer al Padre hay que conocer primeramente ¿a quién? A su Hijo. Por eso la Escritura dice allí que Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, ¿qué significa, según el testimonio de la sangre, que Yeshua sea la imagen del Dios invisible? Cuando decimos que Él es la imagen del Dios invisible, ¿qué significa la expresión imagen del Dios invisible? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, y espero por favor que estemos muy atentos para que no perdamos el hilo de lo que vamos a estar hablando. En las Escrituras siempre se nos revela a Yeshua como la imagen de Dios. La imagen de Él. Es decir, que Yeshua es al ser la imagen de Dios, es la representación visible del eterno Dios para nosotros. Eso lo dice el apóstol Pablo también en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice 2 de Corintios 4, 4, en los cuales, 2 de Corintios 4, 4. A ver, les doy tiempo porque algunos dicen, pastor, usted no le da uno tiempo de buscar. 2 de Corintios 4, 4. Dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, quien es la imagen de Dios. Entonces, ¿el Mesías es quién? La imagen de Dios. Esa palabra imagen que aparece allí en su texto griego, tanto en Colosenses como en Corintios, es la palabra eikón. En griego, eikón. Esta palabra eikón pues viene de una raíz griega, eiko, que significa literalmente o se usa para definir, y escúcheme bien acá y espero que ninguno se me vaya a confundir en esta mañana, porque tenemos que tener la mente abierta para lo que vamos a entender. Esa palabra eikón, que viene de eiko, significa comúnmente estatua, perfil, semejanza, parecido, representación, semblanza, imagen. Es una manera de decir estatua. Entonces alguien dirá, ¿cómo así? ¿Es que el Señor es una estatua? No, tiene varios significados, pero eso lo vamos a entender ahora. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Yeshua. Recuerde que a Dios nadie le puede ver. ¿Por qué a Dios nadie le puede ver? Porque Dios es espíritu. Eso lo dijo el Señor. Dios es espíritu, y los que le adoran, le deben adorar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Cuando hablamos de Dios, que Dios es espíritu, hablamos de la esencia de gloria de Él. Es la esencia suprema. Lo espiritual es superior a este mundo material. Este mundo que nosotros vemos, en el cual nos movemos, es inferior al mundo espiritual, que es superior. Por tanto, la gloria de Él es ser espíritu puro. Eso es el Padre eterno, espíritu puro. Y por eso a Dios nadie le puede ver. Y como dijo el Señor, cuando Él se les reveló a sus discípulos, recuerde que ellos estaban asombrados y se decían dentro de sí mismos, decían, es un espíritu. ¿Y qué les dijo el Señor? Mírenme, tóquenme, yo no soy un espíritu, porque un espíritu no se puede ver ni palpar. Entonces, por eso nadie ha visto a Dios. Su gloria, su gracia está escondida, y solamente quien ha tenido acceso a esa gloria ha sido el mismo Hijo, porque Él procede de Dios. Y Él vino precisamente para revelarnos todo el misterio del Padre Celestial, y a través de esa revelación, ese conocimiento, es que obtenemos la redención y la vida eterna.
Por tanto, nosotros debemos entender que Dios no le puede ver a nadie, como dice 1 Timoteo capítulo 1, 17. 1 Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El invisible, mire que siempre los apóstoles sí tenían ese pensamiento de Dios como ¿qué? El invisible, al cual no se le puede ver. De hecho, el escritor a la carta a los Hebreos lo deja también ver en el capítulo 11, versículo 27, hablando respecto a lo que sucedió, ¿sí? Dice, por la fe, Hebreos 11, 27, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos entender que como tal el Padre, todavía nosotros no tenemos acceso a su conocimiento, sino que al conocimiento que tenemos acceso es al conocimiento ¿de quién? Del Hijo. Y el Hijo es el que nos va transmitiendo el conocimiento de su Padre hasta que lleguemos a tener el conocimiento pleno. Por eso el apóstol Pablo dice que hasta ahora nosotros solamente vemos como por un espejo ¿qué? Oscuro. Pero que el día de mañana veremos cara a cara. Hasta ahora vemos como por un espejo oscuro. Y estamos recibiendo la revelación del Mesías, la revelación del Eterno Dios. Y debemos entender por eso qué significa que Él es la imagen. Primeramente debemos entender lo que sucedió con Yeshua. Ahí mismo en Colosenses, en este caso el capítulo 2, busque por favor Colosenses 2, donde estábamos hace un rato, versículos 9 y 10 nos dice, porque en Él, ¿quién es Él? El Mesías, Yeshua, Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza de Dios. Mire, en Él, en Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza de Dios. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Es decir, en el Mesías reside la naturaleza misma de Dios. Por eso Él es la revelación de Dios. Por eso quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. En el sentido de la revelación de la naturaleza divina de Dios. Él vino a revelar. Obviamente no le vamos a poder conocer como la esencia de lo que es Él en espíritu. Porque nadie puede ver a Dios. Y nadie le ha visto ¿qué? Jamás, solamente el Hijo de Dios. Sin embargo, el testimonio de Yeshua es suficiente para que nosotros vayamos teniendo el conocimiento necesario para la vida eterna. Porque recuerde que el conocimiento es necesario para la vida eterna, el conocimiento de Dios, el conocimiento de su Hijo. Por eso el Señor dijo, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios Padre, Padre, Dios único y verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Eso es. Entonces nosotros tenemos que entender esa naturaleza de nuestro Mesías, en cuanto a lo que significa que Él es la imagen de Dios. Y lamentablemente vemos que al no entender qué es ser Él la imagen de Dios, muchos incluso le niegan a Él en su gloria y en su gracia. Esa misma palabra que nosotros tenemos como eikon tiene su similar en el idioma hebreo. La palabra griega eikon tiene su similar en el idioma hebreo y se traduce en hebreo como tselem. Tselem. Esta es la palabra que se traduce. Esa palabra tselem significa también representación, figura, imagen, incluso significa ídolo. Ojo, ídolo. Quiero también aclarar eso. También hay una palabra que muchas veces, y lo digo por la forma en que se han traducido la palabra tselem y la palabra demut en hebreo, demut. Tselem en hebreo y demut. Porque cuando usted va a ver el texto hebreo y luego ve lo que dice el texto griego, cómo tradujeron, entonces muchas veces tanto la palabra tselem como la palabra demut se usa
que se traduzca como eikón. Y la palabra demut es otra también de esas que aparece allí y significa lo mismo, ¿sí? Una semejanza, un parecido, un modelo, una forma, un molde. Estas expresiones, las dos, tselem y demut, las encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26-27. Tselem y demut. Dice la palabra, Génesis 1, 26 y versículo 27. Entonces dijo Dios, ¿lo tiene? Hagamos al hombre a nuestra imagen, tselem, conforme a nuestra semejanza, demut, y ejerza dominio sobre los peces del mar. ¿Ejerza qué? Dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Mire que dice la escritura que el Adán, el hombre, el Adán fue hecho y fue creado conforme a la imagen y la semejanza de quién, de Dios. Ojo con esto. ¿Quién es la imagen de Dios? Yeshua. Él es la imagen de Dios. Y dice que el hombre fue hecho conforme a la imagen de Dios. Es decir, que nosotros fuimos hechos conforme a la imagen de quién. De Yeshua. ¿Sí? Como un modelo o un molde de Yeshua. El Adán fue hecho conforme al molde del Mesías, del Hijo de Dios, y por eso fue que se le entregó dominio, potestad. Por eso decimos que Yeshua, como dice el apóstol Pablo, es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué Él es Dios sobre todas las cosas? Porque la palabra Dios, que comúnmente en hebreo es Eloah, y hay un plural majestático de majestad que es Elohim, ¿sí? Eloah, Elohim, sí, significa autoridad. ¿Qué significa la palabra Dios en hebreo? Autoridad. ¿Sí? Autoridad. Por eso el Señor le dijo a Moisés, por ejemplo, le dijo a Moisés, tú eres, yo te he constituido a ti, Moisés, como Elohim de Faraón. ¿Quién era Moisés? Mire, dice la palabra literalmente que Moisés fue ¿qué? Elohim de quién? De Faraón, autoridad sobre Faraón. Asimismo, la escritura nos muestra que aún los jueces de Israel eran vistos como ¿qué? Como Elohim, porque eran los que tenían la autoridad ¿sobre quién? Sobre Israel. Por eso la autoridad que alguien tiene sobre otro significa que es un Eloah, es Elohim, Eloah, ¿sí? Es Dios sobre algo. En este caso, el hombre recibió todo dominio porque como era hecho conforme a la imagen de Yeshua, Yeshua se le ha entregado todo dominio porque dice que Yeshua es ¿qué? Dios sobre ¿qué? Sobre todas las cosas. ¿Quién es el Señor? Dios sobre todas las cosas, excepto sobre el Padre. Porque él mismo dice que cuando le sean a él, a Yeshua, sujetadas bajo sus pies todas las cosas, luego él mismo ¿qué? Se sujetará al Padre que le sujetó a él ¿qué? Todas las cosas. De ahí entendemos que Yeshua diga que el Padre es mayor que él, porque Yeshua está bajo sujeción, porque por eso dice que el Padre es Dios de Jesucristo, es Dios de él, porque tiene autoridad suprema, ¿sí? Tiene la autoridad suprema sobre su Hijo, pero por debajo nada, no hay nada que esté por encima más bien de Yeshua. Por eso dice que Él es Dios sobre todas las cosas, ¿sí? El único que está por encima es el Padre. Y en la misma palabra lo enseña que Él se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Por eso tenemos que aprender a entender esto, ¿sí? Entonces dice la escritura allí que al hombre se le entregó dominio. ¿Por qué se le entregó dominio? Porque fue hecho conforme a la imagen de Dios. Es decir, el hombre fue hecho en realidad conforme a Yeshua, que es la imagen de quién, de Dios, ¿sí? Se le entregó todo ese dominio, todo eso. No estoy diciendo que el hombre era Yeshua, ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso.
No estoy diciendo que el hombre era Yeshua, no estoy diciendo que Adán era Yeshua, no. Precisamente cuando Adán pecó, le fue quitado todo ese dominio como tal, y de ahí tuvo que venir y aparecer el Mesías. Por eso el apóstol Pablo dice que hasta ahora nosotros traemos la imagen del Adán terrenal, pero que traeremos la imagen ¿de quién? Del Adán ¿qué? Celestial, del celestial. El celestial, la palabra Adán simplemente significa hombre, ¿sí? Hombre, en el sentido de que razona, que piensa, que lo hace diferente a los demás. Sí, por eso nosotros no somos como las criaturas. Sí, somos diferentes. Por eso la misma Biblia dice que de dónde salieron todas las criaturas que hay en la... ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde salieron? Dice que emergieron, ebullieron ¿de dónde? Del agua. Todo cuanto existe, lo dice la misma Biblia en Génesis. Dice, y todo, sí, todo ser viviente que repta, que camina sobre la tierra salió del agua. Dice la palabra, y algunos dicen que descubrieron eso, pero la Biblia lo dice, excepto el hombre es hecho de acuerdo a la imagen de Dios, el hombre no es un ser evolucionado, y lo que nos hace diferente es que somos pensantes, el Señor puso pensamiento, razonamiento en nosotros, y esa capacidad de razonamiento es lo que le permitía tener dominio, pero perdió ese dominio, y pasó a tener demonio, ¿sí? Y miren la situación como tiene ahora el mundo, el ser humano. Por eso era necesario que viniera aquel de la imagen, ¿sí? La imagen se hiciera presente en medio de nosotros para restablecer las cosas, para restablecer el orden de las cosas. Y ese orden será restablecido finalmente cuando Él ya aparezca en su total gloria, porque recuerde que son dos momentos del Mesías que están profetizados. Uno, el Mesías siervo, el Mesías sufriente, aquel Mesías humilde, aquel Mesías que venía a entregarse como una oveja, como un cordero, pero también está profetizado el otro momento de gloria del Mesías, que es el Mesías Rey de Reyes, que es el león, ya no un cordero, ahora es el león de la tribu de Judá, aquel lleno de gloria. Y eso es lo que muchos no comprenden, y dentro del judaísmo tampoco se entiende, ¿sí? Porque les vino, le estaban esperando un león y les vino una oveja, un cordero, estaban esperando un rey y les vino un siervo, y no lo entendieron, y estaba profetizado que el siervo sufriente debía venir y debía morir, y no lo entendieron. Ahora muchos están esperando a una oveja y les va a llegar un león, están esperando que les llegue un siervo y les va a llegar el Rey de Reyes y Señor de Señores para someterlo todo. Eso es lo dramático que se evidencia en el mundo. Entonces el hombre mismo fue hecho. Entonces por eso tuvo que venir Yeshua y hacerse hombre para él mismo mostrarse como el modelo de gloria. Así como fue Yeshua, es el modelo que nosotros debemos ser. Por tanto, ese es el modelo de gloria, es la imagen, y una imagen, y nos mandan esa imagen para que sea el molde o el modelo que nosotros sigamos. Ese es el modelo que nos marca a nosotros todo. Por tanto, nosotros debemos ser como el Señor, y más aún porque tenemos su Espíritu. Por eso Él dijo que nos daría su propio Espíritu. El Espíritu que moró en el Mesías es el Espíritu que mora en nosotros. Por eso el Señor dijo, en la fiesta, estaban en la fiesta de Sucot, incluso era el último día. Dice la Biblia que siendo el último día de la fiesta de Sucot, no lo dice Sucot, pero por el contexto sabemos que es la de Sucot, ¿sí? Por el contexto, dice, habla de la gran fiesta. Y en el último día de la gran fiesta de Sucot, los sacerdotes se acostumbraban a traer agua desde el estanque de Shiloah, del enviado de Siloé. El enviado, y traían agua de allá como representación de esa culminación de todas las fiestas para purificación, porque el agua representa purificación. Entonces, cuando los sacerdotes venían trayendo el agua, y eso era todo un ritual que se hacía, y traían el agua y todo para purificación, todo el pueblo estaba allí pendiente. De repente dice la Biblia que el Señor alzó su voz, es decir, empezó a hablar ¿qué? Duro, fuerte, gritando: el que tenga sed, venga a mí y beba.
y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice la Escritura, esto lo dijo con respecto al Espíritu que habrían de recibir todos los que creyeran en Él, porque aún no había venido el Espíritu, aún no había Espíritu Santo, aún no había Espíritu Santo, porque íbamos a recibir el mismo Espíritu. Por eso tenemos el Espíritu del Mesías. Por eso dice el apóstol Pablo: y quien no tenga el Espíritu de Cristo no es de Dios. Quien no tenga el Espíritu de quién, de Cristo, no es de Dios. ¿Qué Espíritu tenemos nosotros? El del Mesías. Por eso es que nosotros tenemos el poder y la autoridad que nos ha conferido nuestro Señor. Por eso nosotros tenemos esa gracia. Y el mismo Espíritu que anduvo con el Señor, como dice Hechos, en capítulo 10, versículo 37 y 38, dice: ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea. Por toda Judea, empezando desde Galilea. Ustedes saben lo que se divulgó. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo a Jesucristo. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y milagros y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Cómo estaba? A través de su Espíritu. Ahora nosotros tenemos su Espíritu. Entonces, el hombre, cuando el hombre fue creado, por eso dice la palabra que Dios insufló, sopló, creó al hombre y sopló sobre él. De hecho, la palabra espíritu, ruaj, viento. Sopló, obviamente no estamos hablando del viento que producen los ventiladores, un viento, no, es el viento y el soplo de gloria que es de vida, ¿sí? Es el soplo que da vida. Entonces sopló sobre el hombre y le dio vida, pero cuando este cayó, espiritualmente quedó degenerado. Por eso fue necesario que Yeshua viniera, se hiciera hombre para poder restablecer el orden. Y usted y yo estamos llamados a eso. Por tanto, Él se convierte en el modelo, en la imagen a seguir, para nosotros ir detrás de esa imagen, conforme a esa imagen, y hacer de acuerdo al Padre. Por eso Él decía: las cosas que yo hago no son mías, las palabras que yo hablo no son mías, todas son palabras de ¿quién? De mi Padre. Y yo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Entonces, desde un principio, el hombre había sido hecho a esa imagen, pero esa imagen se deterioró. Era necesario reestructurar o restablecer la imagen de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Pero ahora quiero meterme en algo que va a ser un poco, creo, no sé, espero que no sea tan complicado entenderlo. Vayamos, Daniel capítulo 3. Espero no ser tan enredado hasta aquí. El rey Nabucodonosor, versículo 1, dice: el rey Nabucodonosor hizo una ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? Estatua, ¿sí? Imagen, estatua, ¿qué dice? Estatua. Y la palabra que aparece allí en hebreo es la palabra tselem. Tselem. Es decir, que es la misma palabra que aparece cuando dice que Dios hizo al hombre ¿a qué? A su imagen. Es la misma palabra, tselem. ¿Ok? Una imagen de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho, y la hizo levantar en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Salte el versículo 4, por favor. Entonces, versículo 4, el pregonero anunciaba a gran voz: pueblos, naciones y lenguas, se ordena que al oír el son de la trompeta, del silbato, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren ¿y qué? Y adoren la imagen de oro que ha hecho levantar el rey Nabucodonosor. Míreme acá. Las imágenes siempre han tenido el propósito de representar a una deidad. Ese es el propósito. Y rendirle adoración a la deidad, ¿por medio de qué? De la imagen. Ese ha sido el propósito desde antaño.
¿sí? Desde siempre. Rendirle adoración al Dios que representa. Obviamente nosotros sabemos que solo hay un Dios verdadero, pero estamos hablando de las culturas, ¿sí? Por eso vemos que cuando Israel sale de Egipto, Israel estuvo más de 400 años en Egipto, los últimos 250 años fueron esclavos. En esos 250 años últimos, habían aprendido toda la idolatría ¿de dónde? De Egipto. Un país, un territorio, un reino totalmente pagano, politeísta, y tenía cantidad de dioses y todas esas representaciones de sus dioses. Por eso no es extraño que cuando Israel sale de Egipto, a los pocos días nada más, Moisés está subiendo al monte delante de Dios, y al demorarse, pareciera que siempre cuando hay una demora, el pueblo tiende ¿a qué? A desviarse, ¿no? Eso le pasó también a las doncellas, a las vírgenes, que dice la palabra, por cuanto el novio ¿qué? Tardaba, cabecearon. Pareciera que a veces no sabemos ¿qué? Esperar, ser pacientes. Entonces cuando Moisés subió, estando allá, el Señor le reveló que el pueblo se estaba desviando. ¿Y por qué? Porque el pueblo había llegado a Aarón y le dijo, por favor, haz para nosotros una imagen. Una imagen. Y para eso tomaron, dice la palabra, que todos los artículos de oro los fundieron e hicieron un becerro. ¿Y qué dijo Aarón? ¿Qué es lo más tremendo? Aarón dijo, Israel, mire lo que dice Aarón, aquí está tu Elohim, el que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, intentaron representar al eterno Dios que los había sacado de Egipto con un becerro. Para ellos, Yahweh, el eterno Dios, sí, se constituyó en un Baal, se constituyó en un ídolo. Y ese ídolo tenía forma ¿de qué? De becerro. Y por eso Aarón mismo le dice, Israel, este es tu Elohim, el que te sacó de la tierra de Egipto. Por eso es que el Señor dice que a él lo rebajaron a un Baal, ¿sí? Que a él, por eso dice la palabra que el pueblo pecó y quebrantó el pacto por cuanto me tuvieron, bueno, algunas versiones, y aclaro, algunas versiones estoy hablando de lo que dice el profeta Jeremías, ¿sí? Dice, yo fui tu esposo, fui tu marido, dicen algunas versiones, fui tu marido, pero no aparece la palabra, ahí la palabra que aparece es Baal, por cuanto yo fui para ti un Baal, quedó quebrantado el pacto. ¿Y cuándo lo tuvieron como un Baal? ¿Cuándo hicieron qué? Un becerro de oro, ¿sí? Un becerro de oro. Allí lo tuvieron como un Baal, como un ídolo, como una imagen, como una estatua, ¿sí? Lo rebajaron. Entonces, eso es lo que hacían, intentaban representar para por medio de esa imagen, ¿dar qué? Adoración al Dios que representaba la imagen. Ese es el peligro de las imágenes. ¿Qué dice la Biblia respecto a las imágenes y la idolatría? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que la idolatría es culto ¿a quién? A los demonios. El problema de la idolatría es ese, que cuando se representa, cuando se hace una imagen representando un santo, representando cualquier cosa, la gente dice es que se venera simplemente, es un recordatorio. No, es porque detrás de eso hay demonios. Entonces cuando una persona hace una imagen para representar algo o una deidad, simplemente lo que hay detrás de eso es la adoración a los demonios y se constituye en un acto demoníaco toda esa idolatría. Ese es el problema. Por tanto, detrás de esa imagen que mandó a hacer Nabucodonosor, una imagen inmensa de oro, ¿quién estaba detrás de esa imagen en realidad? Pues los demonios. No crean que algún tipo de Dios, porque no hay más Dios. Solo hay un Dios único, como dijo el Señor, que te conozcan a ti, Padre, Dios único y verdadero. Que te conozcan a ti, Padre, Dios único y verdadero. Solo hay uno. Por tanto, todos los demás dioses son falsos y quienes reciben todo tipo de adoración son los demonios. Ahora, entendiendo esto, entendiendo que en realidad las imágenes representaban a la deidad con un propósito, ofrecerle adoración, por eso era que se postraron ante las imágenes y por eso le dan adoración a las imágenes, porque por medio de la imagen, al recibir adoración, se suponía que recibía adoración ¿quién?
el Dios que representaban. Y eso era algo que tenían ellos. De hecho, a Pablo le pasó llegando a Atenas. Cuando llegó a Atenas, dice la Biblia que se encontró con cantidades de estatuas. Y había tantos ídolos, había tanta idolatría, que había uno, había un monumento hecho al Dios no conocido, por si se les había olvidado alguno. No es si de pronto se le olvida a uno un Dios y no vaya que ese Dios se vaya a enojar. Y precisamente el apóstol Pablo, usando eso, le dice: del Dios que ustedes no conocen es del que yo les voy a hablar. Claro, no lo conocían. Del que ustedes no conocen, de ese es el que yo les vengo a hablar, justo de ese. Porque no habían conocido a Dios, o hay un solo Dios. Por tanto, eso eran las imágenes. Entonces, ¿qué les quiero mostrar a través de esto? ¿Qué significa que Yeshua sea la imagen de Dios? Que al ser la representación visible del Dios eterno, Él es el mediador, el único mediador, el único medio por el cual traemos adoración al Padre. Por eso es que Yeshua mismo también recibe ¿qué? Adoración. Por eso hay una orden de adorarle, porque en Él está todo el carácter mismo del Padre. Y lo vamos a ver. Mire, por favor, abra su Biblia en Hebreos capítulo 1, versículos 3 al 6. ¿Lo tiene? Hebreos 1, versículo 3 al 6, dice: quien siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesucristo, de Yeshua, Mesías, quien siendo el resplandor de su gloria, ¿y qué? ¿Qué dice su Biblia? Imagen. ¿Sí dice su Biblia imagen? ¿Hay alguna Biblia que no diga imagen sino otra palabra? ¿Cómo? ¿Expresión de su gloria dicen esa? Ok, muy bien. ¿Alguna otra? ¿Qué dice? ¿Todas dicen imagen? Por lo general lo traducen como imagen. Se esperaría que la palabra griega que estuviera allí fuera eikon. Pero resulta que ahí la palabra griega que está es carácter. ¿Le suena parecido a algo carácter en griego? Carácter. Carácter. En él, siendo el resplandor, y vamos a leerlo con la palabra carácter. Quien siendo el resplandor de su gloria y el carácter mismo de su ser. Mire que Yeshua es el carácter mismo de ¿quién? Del Padre Eterno. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, llegando a ser superior que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y volvió a decir: yo seré su padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, declara: adórenlo todos los ángeles de Dios. Adórenlo todos los ángeles de Dios. Aquí una vez me llegó una persona y me decía: ¿ustedes por qué adoran a Jesucristo? Y yo: porque es una orden. No, yo no estoy, y verdad, y él, y la persona estuvo viniendo unos días y se fue, que porque aquí éramos unos herejes, ¿sí? Porque adorábamos a Jesucristo. Primero lo adoramos porque es la imagen de Dios. Y es por medio, dice, Él es el mediador, porque hay un solo Dios. ¿Y un solo qué? Mediador. Él es el mediador de todo. Y nuestra adoración pasa a través de Yeshua. Por eso nosotros, nuestra adoración que rendimos al Padre, la hacemos es a través de su imagen. ¿A través de quién? Del Mesías, a quien vemos, a quien, de quien hemos recibido el testimonio, de quien tenemos el testimonio, de aquellos que le vieron. Y nosotros debemos entender la necesidad aún de eso, de la adoración misma. Cuando nosotros vamos a Mateo 2, vaya un momento por favor a Mateo 2. Cuando llegan los tres reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, amén.
¿No? Ah, bueno. Cuando llegan los sabios del oriente, esa es la expresión correcta, aunque en griego aparece la palabra magos, pero la palabra magos en griego significa ¿qué? Una persona llena de entendimiento, por eso se dice que sea un sabio, porque es alguien lleno de entendimiento, estudiado, preparado. No lo confundan con la palabra magos, pues con los magos de la actualidad que hacen trucos, que hacen, magia no, estoy buscando, eso, ilusiones, sí, ilusiones. Cuando llega allí, lo primero que ellos llegan a Jerusalén, sí, delante del rey Herodes, llegan preguntando en el versículo 2, Mateo 2, 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Mire, ahora, ¿de dónde venían estos hombres? Del oriente, ¿sí? Del oriente. Si usted se ubica en Jerusalén y apunta hacia el oriente, pues hacia allá estaba Persia y Babilonia. Todo esto, el oriente, Persia, Babilonia, ¿sí? ¿Quién les enseñó a unas personas que venían desde tan lejos acerca del rey de los judíos y que debían ir a adorarlo? ¿Quién les enseñó? ¿Quién fue a predicar allá hasta Babilonia y les enseñó a ellos que un día iban a ser el rey de los judíos y que debían ir a adorarle? Pues es que el Señor todo lo tenía preparado. El Señor permitió una grande bendición, que Judá fuera deportada a Babilonia con el propósito de llevarle la palabra. ¿Sabe por qué Israel recibió tantas situaciones de invasiones? La parte de arriba con Asiria, la parte de abajo Babilonia y todo esto, sencillamente porque no quisieron hacer la tarea que Dios les había encomendado. El Señor les mandó una tarea y les dijo: esta Torah será conocimiento para ustedes y para todas las naciones, y harán un templo, y dice, y este será, ¿sí?, una casa testimonio para todas las naciones. Pero se quedaron solamente en ellos. El Señor dijo: ah, ¿no quieren ir a predicar a las naciones? Entonces los esparció. De hecho, hasta el día de hoy usted ve que el judaísmo es así. El judaísmo es hermético. El judaísmo no busca, actualmente no busca hacer prosélitos, no busca que otras personas se conviertan al judaísmo. No, de hecho, una persona se va a convertir al judaísmo y le ponen todas las trabas posibles. Para empezar, usted tiene que cumplir con una serie de requisitos que no tienen que ver con la misma palabra, y ya le ponen una cantidad de cargas allí. Antes, por eso el Señor les decía: ustedes no entran y no dejan entrar a los que intentan entrar. Le ponen carga. Tremendo eso. Entonces el Señor lo mandó allá. Allá estuvo Daniel, y dice la palabra que Daniel fue puesto como cabeza de todos los sabios de Babilonia. ¿Qué cree que Daniel les enseñó a todos estos sabios de Babilonia? No les iba a enseñar otra cosa diferente a lo que él mismo había recibido, toda la sabiduría y el conocimiento de parte de Dios, todas esas visiones que él tenía, todo eso que él recibió. Era un hombre de oración, era un hombre que se metía con el Señor en su presencia. Dice la palabra que él estuvo en ayuno 21 días, 3 semanas estuvo en ayuno, donde no comió ni bebió nada, dice la palabra. No lo confundan con lo que dicen que el ayuno de Daniel, que es vegetariano. No, no, eso no fue un ayuno. Eso del ayuno de Daniel vegetariano con verduras y todo eso, eso no existe. Eso fue cuando uno come, cuando uno decide comer algo, una dieta por 3 años. 3 años de comer pura alimento sano, mientras que se preparaban para presentarse ante el rey Nabucodonosor. Y dice que durante 3 años estuvieron comiendo legumbres, estuvieron comiendo verduras y agua. Y ellos llegaron, después de los 3 años, dice la palabra, cuando se presentaron ante el rey, llegaron a ser ¿qué? 10 veces mejores que todo el resto de muchachos que comían de la mesa del rey, porque él y sus amigos no quisieron comer de la mesa del rey.
Entonces, una cosa es la dieta, por 3 años, le sugiero que haga una dietica, quiere reponerse, quiere sentirse, haga una dieta vegetariana por 3 años, eso es bíblico. ¿Sí? Y le va a ir bien, 10 veces mayor, pastor, se la recomiendo. ¿Sí? Pero durante 21 días, dice la palabra, que estuvo en ayuno, en lo cual no comió ni bebió absolutamente nada. Y fue cuando viene una revelación tremenda de los postreros tiempos. Y a él se le muestra una cantidad de cosas y ve venir por eso al Hijo del Hombre. Él es el primero que usa esa expresión, ¿sí? Veo venir al Hijo del Hombre. Por eso ellos sabían y entendían, y él dejó ese legado. Por eso, entendiendo los tiempos, aquellos hombres que vivían tan lejano, ¿sí?, entendiendo los tiempos, vinieron desde tan lejos para adorar a quién, al Rey. Mire, para adorarle. ¿Para qué venían ellos? A adorarle. Mateo 2:11. ¿Qué hicieron ellos cuando entraron a la casa donde se encontraba ahí María con el niño? Mateo 2:11, por favor. De hecho, cuando ellos llegan allí a la casa de María, cuando llegan los sabios, ya el niño aproximadamente tiene unos 2 años de edad. No están en el pesebre, como lo ejemplifican. Usted no ve que siempre los magos llegan estando en el pesebre. Dice que llegó a dónde. ¿Llegaron a dónde? A la casa. A la casa. Ojo con eso. No llegaron al pesebre. ¿Llegaron a dónde? A la casa. ¿Quiénes fueron al pesebre a adorarle? Los pastores. A ellos cuando se les entregó el testimonio. De hecho, la palabra niño que aparece allí es la palabra paidion, que es un niño que ya camina por sí mismo. La palabra paidion significa aquel que camina, se sostiene por sí mismo. Y un bebé recién nacido, ¿sí?, no lo hace, ¿sí? Ojo con eso. Por eso vieron al niño y usan la palabra paidion, que es diferente a la que se usa en griego para hacer un bebé recién nacido, nefro, ¿cierto? Que es recién nacido. Por eso cuando llegan allí, Yeshua tiene por lo menos, ¿qué?, 2 años, más o menos, de haber nacido. Entonces dice allí, la Escritura dice que al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, al niño, no a María. ¿No? Sí, porque alguno no faltará el que piense que también adoraron a María. Al niño lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. De ahí sale el mito de que sean, ¿qué?, 3. Y les dan hasta el nombre, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Tremendo eso. Entonces, ellos llegaron, estos sabios entendían quién había nacido y por tanto llegaron, ¿a qué?, a adorarle. Ahora bien, no solamente ellos lo hicieron, sino que cada una de las personas que iban interactuando con el Mesías también lo hacían, entre ellos los apóstoles. Mateo 14:33 dice, ¿lo tiene? Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Recuerden que los discípulos se encontraban en medio de una situación bien tremenda. Cuando estaban en la barca se desató una tormenta y pensaron que ellos iban a perecer. De repente el Señor viene al encuentro de ellos y cuando Él entra a la barca, inmediatamente se hace una grande bonanza y ellos le vieron a Él con ese asombro y dijeron: este es verdaderamente el Hijo de Dios. Y cuando entendieron que Él era el Hijo de Dios, ¿qué hicieron con Yeshua? Le adoraron. ¿Sabe? Hoy hay un peligro. Y es un peligro que nosotros tenemos que cuidar de ese peligro. ¿Sí? A veces por querer hacer algo mejor terminamos así, empeorando las cosas. A veces sale más costosa la cura que la enfermedad. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hoy obviamente hay un deseo en muchas personas, y así lo veo yo y lo veo por toda la gente que me escribe a mí,
por las redes sociales, me escriben internamente o a mi correo electrónico, con ese deseo de volver hacia las raíces escriturales. Y eso es correcto. De hecho, volviéndonos a las raíces escriturales es que nosotros podemos entender mucho mejor las escrituras, volviéndonos a esas sendas antiguas. El problema es que muchos, queriendo hacer esto, se están volcando hacia algo que se llama el judaísmo mesiánico, que es un peligro si no se hace correctamente. Entonces se vuelcan a esto, pero resulta que empiezan a identificarse con el judaísmo. Y el judaísmo no es bíblico. Escúcheme bien, no es bíblico. Porque el judaísmo actual es el mismo fariseísmo, el cual el Señor atacó. Y cuando usted se va a ver el judaísmo, sencillamente el judaísmo son puras prácticas y ritos inventados por ellos, en donde le exigen a usted una cantidad de cosas que no son ni bíblicas. Use una kipá. En la Biblia no habla de usar kipá. De hecho, la única vez que en la Biblia se usa la palabra hebrea kipá es para referirse a las hojas de las palmeras. Kipá, así se llama las hojas de las palmeras, kipá. No el solideo ese. Y si usted no lo usa, entonces la presencia de Dios no está sobre usted. Y si usted no lo usa, no puede mencionar ni siquiera la palabra Dios. Porque no puede hacerlo si su cabeza no está cubierta por esa cobertura especial que es la kipá, porque ahí está la gloria de Dios sobre usted. ¿Dónde dice eso la escritura? Que tiene que usted usar el manto de las oraciones, llamado talit. Y ni siquiera la palabra talit existe en la Biblia. Sí, está la palabra manto, meil, que era un manto de ropa que usaban, ropa. Pero la palabra talit ni siquiera aparece en las escrituras, ni siquiera, no hay un solo versículo donde diga talit. Pero era la ropa de oraciones que usaban los fariseos y les fascinaba alargarles los tzitzim. Porque a ese talit le colocaban unos flecos, tzitzim, 613, representando cada uno de los mandamientos de las escrituras. Y los alargaban. Y por eso el Señor les decía, y a ustedes les fascinan alargar sus flecos, sus filacterias, y bambolearlas en las plazas, les decía el Señor. Porque en pocas palabras ellos decían, mírenme, soy el santo de Dios, tal vez yo sea el Mesías. Porque les fascinaba llamar, ¿qué? La atención. Y por eso había la costumbre de coger el manto de alguien por sus costuras para decir que esa persona era posiblemente ¿quién? El Mesías. Eso fue lo que hizo la mujer con flujo de sangre, diciendo: yo creo que tú eres el Mesías. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nos vamos hacia al extremo, al judaísmo. Entonces llegan muchos con esta idea del mesianismo, del judaísmo mesiánico, con esta idea. ¿Sí? Que en principio es buena con quererse volver a las escrituras, pero yo no tengo ni siquiera que llamarme ni judío mesiánico. No hay necesidad de eso. Entonces se van acá, pero se empiezan a meter tanto, tanto, tanto en el judaísmo que desgraciadamente conozco a muchísima gente que siendo creyentes en el Mesías empezaron a practicar el judaísmo mesiánico, luego terminaron en el judaísmo negando a Yeshua. Ahora hay otra vertiente del judaísmo mesiánico que creen que es Yeshua, pero que él es un humano. Simplemente un humano como nosotros. Y no entienden que él es la imagen del Dios vivo. Y que él brotó, salió del seno del Padre, que él tiene el mismo carácter del Padre, la misma sustancia del Padre, la misma esencia del Padre. Así como el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Así como el Padre recibe toda la oración, el Hijo recibe toda adoración. Y tenemos que entender eso como iglesia, porque se constituye un peligro, porque pasamos de entonces de un extremo a otro, pasamos a negarlo totalmente. ¿Y quién es el que niega que Yeshua vino? ¿Y quién es el que niega que es el Hijo de Dios? El anticristo. Y ellos mismos le adoraron cuando entendieron que era verdaderamente el Hijo de Dios, y cuando llegó a la barca y entró en la barca y se calmó todo, le adoraron. Y dice otro texto, Mateo 14, 33, perdón,
Mateo 28, 9. Después de haber resucitado el Mesías, ¿qué sucedió? Y aquí Yeshua les salió al encuentro y les dijo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y ¿qué? Y le adoraron. Cuando Cornelio intentó hacer lo mismo con Pedro, cuando dice la palabra que Pedro llegó a la casa de Cornelio y apenas Cornelio lo vio, salió corriendo y ¿qué? Y se postró. ¿Y qué le dijo Pedro? Levántate, ponte de pies, porque yo soy un humano como tú. De hecho, en las Escrituras, cuando Juan está viendo semejantes revelaciones que están descritas en Apocalipsis, dice que cuando él está viendo toda esa gloria tan tremenda, se le aparece un ángel. Y apenas él ve venir al ángel, ¿qué hace Juan? Y me postré delante del ángel a adorarle. ¿Y qué dice? Levántate, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. O sea, los ángeles lo tienen claro. Los apóstoles lo tenían clara. Y Yeshua también lo tenía clara. Él recibe adoración. A ninguno le dijo, levántense. Solamente el Padre, no. Porque Él es la imagen. La imagen. Y por eso cuando ellas le vieron, inmediatamente le abrazaron, se abrazaron sus pies y le adoraron. Le adoraron. Lucas 24, 51. Ese es el momento cuando el Señor es llevado hacia la gloria, ya cuando es levantado, cuando asciende a la gloria. Y dice acá, Lucas 24:51, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba hacia el cielo. Ellos, después de haberlo, ¿qué? Adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. En ese momento de gloria, cuando le ven a Él subir en la majestad, le adoraron. Y después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Con gran gozo. Por último, veamos Juan 9:35. Dice, oyó Yeshua que le habían expulsado, ¿a quién? Al que era ciego. Lo expulsaron, los fariseos lo expulsaron. Y hallándole, le dijo, ojo, mira la pregunta que le hace a este que había sido ciego. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Recuerden, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo, él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Yeshua le dijo, pues le estás viendo, yo soy el que habla contigo. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Ese es del ciego, un hombre ciego de nacimiento. Un hombre al cual el Señor le restauró la vista. Tomó barro y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé. Y precisamente cuando recobra la vista, eso se convirtió en un testimonio para todos, porque todos conocían que él era ciego de nacimiento. Y empiezan a increparlo. ¿Quién te hizo eso, ese milagro? No sé. Aquel que me dijo, ve y lávate, ese fue. No sé, búsquenlo ustedes. Claro, él no lo había visto. Entonces fueron a increpar a los padres de este hombre ciego. ¿Ustedes qué opinan de su hijo? Anda diciendo que lo curó y como dice la Biblia, y como los padres tenían miedo de ellos, de la clase religiosa, porque los religiosos dan miedo, hermano. Entonces le dijeron, él tiene suficiente edad, vaya y pregúntenle a él. Entonces volvieron otra vez donde él, dinos, ¿quién fue el que te hizo esto? ¿El que te hizo este milagro? No sé. ¿Ustedes acaso se quieren hacer también los discípulos de él? De una vez el hombre le responde, ¿no? ¿Ustedes quieren ser discípulos de él? Pues vamos, yo también quiero. ¿Sí? Entonces, ante esa situación dice que le expulsaron de la sinagoga. Fue expulsado. Entonces, de repente este hombre se encuentra allí en el templo.
Y el Señor va y ya lo reconoce el Señor. Y por eso hoy le dice: ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Y el hombre le dice: ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? Le estás viendo. Y el hombre, sin dudarlo, le dijo: creo. ¿Y qué hizo? Le adoró. Por tanto, el testimonio de la sangre es muy claro. Fuimos lavados por su sangre, fuimos comprados por su sangre, la redención de su sangre está en nosotros, con un propósito: que Él sea la imagen de Dios para nosotros. Al ser la imagen de Dios, es por medio de quien adoramos al Padre. Por tanto, también Él recibe toda adoración. Es decir, que el único medio para adorar y llegar al Padre es Yeshua. De allí el mandamiento tan importante de no hacer ningún tipo de imagen, de escultura, de ningún tipo de nada, ni lo del cielo, ni la tierra, ni nada, porque no hay nada que pueda representar a Dios, pues la única imagen que representa a Dios es el mismo Mesías, el Salvador, Yeshua, el Hijo de Dios. Él es la imagen. Por tanto, el testimonio que nosotros recibimos a través de la sangre, por quien fuimos comprados, es el Hijo de Dios, quien se constituye en la imagen del Dios viviente. Y Él es la imagen por medio de la cual yo llevo en adoración al Padre, pero también es el modelo en el cual yo tengo que constituirme. Amén. Él es el modelo, es la imagen. Y nos podemos constituir tal cual como Yeshua. Sí. Algunos dicen: ah, es que Él venció el pecado, porque como era el Hijo de Dios. Sí, tenía el título de Hijo de Dios, y ya nosotros entendimos qué significaba el título Hijo de Dios. La palabra o el título Hijo de Dios, ustedes saben qué significa: el constructor de la casa de Dios. Por la palabra Ben, Hijo, que viene de la raíz Baná, construir, de la misma raíz de la casa, de casa, Bait, el construye. Eso es lo que significa. Él vino a construir la casa para su Padre, una casa para su gloria, para la gloria del Padre, donde va a albergar a muchos. Y nosotros somos también constructores de esa misma casa. Y sí, Él es el Hijo de Dios. Por tanto, nosotros creemos en Él. Él es el Hijo de Dios, el que vino. Entonces muchos dicen: ah, pues que Él podía vencer el pecado, la tentación, porque Él es el Hijo de Dios. Él se hizo hombre. Dice la palabra que se vació. Vaciarse, la palabra kenosis, vaciarse, literalmente quedar sin nada. Si me vacío, ¿cómo dice? ¿Vaseo o vacío? Vacío, ¿sí? No vaceo, que algunos dicen: ay, voy a vaciar. No, voy a vaciar. Si me vacío, si yo me vacío, no queda nada. Él se vació de su condición de Dios, a la cual no se aferró, y se hizo totalmente ¿qué? Hombre. Por eso el Padre le dio su espíritu, y el mismo espíritu que estuvo en Él es el mismo espíritu que está en usted y está en mí. Por tanto, las cosas que Él hizo también las podemos hacer nosotros. Amén. Si Él venció, nosotros también somos vencedores. De hecho, somos más que vencedores, porque Él al fin y al cabo tuvo que pagar la muerte en la cruz. Y nosotros no estamos llamados a morir en una cruz, pero sí a llevar el yugo de la cruz. Amén. El Espíritu está en nosotros. Por tanto, el testimonio de la sangre es muy claro. Para nosotros vencer, entendemos que Yeshua es el Hijo de Dios. Al ser el Hijo de Dios, Él se constituye en la imagen visible del Padre eterno, a quien nadie ha visto. Y si Él es la imagen visible, quiere decir que es el modelo de vida para mí y para todo lo que yo hago. Por tanto, el mismo Espíritu que estuvo en Él está en mí, y yo soy más que vencedor. Y toda gloria y toda alabanza la doy por medio de Él al Padre Celestial. Amén. Ese es el orden. Pero eso ni entendemos ese orden. Entonces, como hijos de Dios, estamos llamados a volvernos a lo que era al principio. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y para eso vino el postrer Adán, como dice la palabra. Ese postrer Adán, para redimir esa imagen que estaba caída, y nosotros estamos llamados a estar en esa imagen de gloria, en esa imagen de poder, esa imagen de gracia. En eso es que nosotros estamos. Por tanto, mis amados, nosotros estamos llamados, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, el postrer Adán, Espíritu vivificante.
Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo hombre, el segundo Adán, es venido del cielo. Como es el terrenal, así también son los terrenales. Y como es el celestial, así también son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, así también traeremos la imagen del celestial. Por esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿cuál es el modelo que estamos siguiendo nosotros? ¿El modelo del hombre terrenal o el Adán celestial? Ese es el modelo. Tal cual él es, así tenemos que ser. Por tanto, no tenemos nosotros ningún tipo de excusa para saber cuál es el modelo de vida que debemos vivir como hijos de Dios. El modelo de vida de Yeshua, y tal como él vivió, nosotros tenemos que vivir. Amén, amén, amén. Si usted se comporta como el terrenal, se quedará en esta tierra. Y cuando digo se quedará en esta tierra, es decir, pasará a condenación. Pero si nos comportamos como el celestial, vida eterna heredaremos. En el nombre del Señor. Coloquemos de pies, por favor.